Andrés Manuel López Obrador, AMLO, visita distintas entidades de la República Mexicana en su gira de agradecimiento, con la intención de agradecer a quienes le dieron su voto, y lo llevaron a la victoria en los comicios del 1 de julio. López Obrador se reunió el día de hoy con el gobernador de Yucatán, con quien trató temas como el Tren Maya, y posteriormente se dirigió a la Plaza Grande en Mérida, en donde realizó un mitin con simpatizantes para agradecer su confianza al proyecto de nación que encabeza, así como exponer los programas que impulsará en la transformación del país que propone. En la Plaza Grande, el político morenista agradeció a los presentes por su apoyo, y les prometió que no les fallará, y cumplirá cada una de sus promesas y sus compromisos. No me va a cambiar el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. AMLO recordó que desaparecerá el Estado Mayor Presidencial que actualmente cuenta con 8.000 elementos, y que el pueblo, junto con un grupo especializado de 10 hombres y 10 mujeres, lo cuidarán. López Obrador dijo que en Yucatán, 35.567 jóvenes serán contratados como aprendices desde diciembre y ganarán 3.600 pesos mensuales. 6.460 jóvenes que estudian en la universidad y provienen de una familia de escasos recursos recibirán una beca de 2.400 pesos mensuales. Los estudiantes de preparatoria, alrededor de 80.000, recibirán una beca mensual de 800 pesos. El programa Prospera continuará beneficiando a los 134.000 familias yucatecas que en la actualidad apoya. Dijo que ya no habrá intermediarios, y todos los apoyos se recibirán de manera directa, esto a través del Banco del Bienestar, el cual será el encargado de garantizar que los beneficios sean sin intermediarios. Se duplicará la pensión de los adultos mayores. Ahora recibirán 1.264 pesos al mes. Se dará empleo a 4.500 campesinos. Con información del Heraldo de México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.